A veces se habla de la locura como algo fuera de lo común, otras veces como una enfermedad psiquiátrica grave, o que es la razón presentada bajo diferente forma. Y muchas otras famosas frases sobre la locura, que nos hablan de ella desde distintos ángulos. Como sea, al concepto de la locura se le contrapone de inmediato el de normalidad, un estado altamente apetecido por los distintos sistemas de una nación, ya sea en el ámbito laboral, en la educación, etc. Me parece la peor de las enfermedades, la normalidad. Me parece realmente algo que hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Porque realmente cuando alguien viene a consultarme y me dice yo quiero ser normal, yo le digo, se equivocó de terapeuta, porque yo no voy a trabajar en el sentido que usted sea normal, ¿no? Porque normal es un concepto de como podar las alas para que las personas sean iguales. Para mí el concepto de igualdad justamente viene por el concepto de máxima excentricidad, o sea, una igualdad en el sentido que todos tengamos acceso a las posibilidades para poder ser diferentes. Está bien, quedémonos con eso, y más que seguir con el concepto de normalidad, investiguemos entonces el concepto de sanidad. Hay una clasificación de los desórdenes mentales que se usa acá en Chile, hay otra que es internacional, que es el DSM-4, que ahora está haciéndose el DSM-5, que son como clasificación de los desórdenes mentales para efectos de tratamiento. Pero yo te voy a hablar desde otro punto de vista. Vamos a considerar que todos los seres humanos tenemos una relación con nosotros mismos, con nuestro entorno, en términos de personas, seres humanos con los que nos relacionamos, y con nuestro medio ambiente, ¿ya? Si una persona es capaz de vivir en armonía consigo mismo, con su medio humano que lo rodea, y con su sociedad y medio ambiente, estaríamos hablando de una persona sana. Si lo definimos de esa manera, no hay nadie. Ahora, lo que se hace habitualmente es que se retira artificialmente el medio ambiente, y ahí se dice, ya, pero el medio ambiente no cuenta, pum, sacamos. ¿Ya? Entonces ya, aquella persona entonces que no está haciéndose daño a sí mismo, ni está haciendo daño a su entorno, se considera una persona sana. Ella es Carmen Andrea Ales, psicóloga, y que estará con nosotros en este capítulo. Junto a ella nos acompaña Martín Vaquero, psiquiatra y gestor también de la terapia poética. Finalmente nos acompaña Alejandra Amirá, terapeuta ocupacional abocada a la recuperación y reinserción de los pacientes a la sociedad. Aquí estamos haciendo salud, pero tienes que hacerla tú eres el protagonista. Y la rehabilitación parte, y el proyecto de vida parte para todos, no solo para los psicóticos, de lo que tú quieres de verdad hacer. A nadie le resulta empeñarse y entrenarse en algo que no le gusta. Y si estás enfermo, menos. Entonces tenemos que descubrir qué es lo que te gusta para de ahí partir. En el grandísimo espectro de enfermedades mentales que se conocen hoy en día, solo algunas entran en el rango de lo que conocemos hoy como locura. De hecho, cuando hablamos de famosas enfermedades como depresión, neurosis o estrés, no siempre la relacionamos con la locura. La locura nos pone en contacto con un mundo desconocido, un ámbito donde, en principio, la sensación es de completa incomprensión. Dicho de otro modo, mientras en la neurosis a un sujeto le encantaría ser Napoleón para sentirse poderoso, en la psicosis el sujeto definitivamente se convierte en Napoleón. Pese a todo, hay algo en la llamada locura que es más complejo que el extraño e incomprensible mundo que pueda llegar a habitar el psicótico. Nos referimos a la incomunicabilidad. Se podría decir que el loco habita otro mundo, y la posibilidad de comprenderlo o sentirnos comprendidos por él se encuentra claramente bloqueada. Entonces, cuando hay un conflicto psicótico, la persona es como una especie de bola autogenerada. Entonces no hay comunicación de alguna manera, hay una comunicación en bucle, una comunicación cerrada. Y el trabajo consiste justamente en lograr que la persona pueda abrirse hacia la comunicación hacia los otros. Yo me acuerdo de una persona, que no voy a decir el nombre, pero que era un niño genial, pero que no hablaba, no se comunicaba, y que él pintaba unas cosas increíbles, y yo pasaba siempre por el lado y lo miraba. Y un día le dije, ah, pero esta te quedó mejor porque esta quiere decir no sé qué. Y me habló por primera vez y me dijo, ah, ¿me entendiste? Al día siguiente estaba con una bicicleta, corría, llegaba hasta la orilla y se tiraba y sacaba la mugre. Volví a subir la bicicleta, corría la bicicleta y volví a tirarse y volví a sacar la mugre. Entonces yo le dije, oye, perdón, le dije, pero ¿qué diablo estáis haciendo? No, me dijo que quiero volar.
Y yo le dije, ¿de dónde sacaste que las bicicletas vuelan? Le dije, o sea, una bicicleta es tremendamente pesada, o sea, tus posibilidades de volar son mínimas. Si querís tratar de volar, corramos. Vamos a correr y veamos si podí. Y empezamos a correr por las calles. Y yo le decía, ya, corre, ahora tírate, tírate. Se sacaba la mugre en el suelo. Mira, terminamos muertos de la risa, muertos de tierra, tirados en una calle, pero llenos de polvo. Y eso produjo un efecto terapéutico increíble. Nos habíamos comunicado. Empezó su sanación. Lo que pasa en la locura es que hay una especie de fantasía de autogeneración. No hay abertura, es como un huevo todo. Una persona sana es una persona que puede acepta el movimiento, ¿no? Que se deja mover con el universo. Cuando te estancas y te fijas, ahí empiezas a enfermarte. Cuando nos planteamos a la enfermedad como un estancamiento, como una pérdida de cierta fluidez, podemos también llamar de que aquella rigidez es también una enfermedad, porque impide el libre flujo de la vida. Hay algo más rígido que todo el cúmulo de convenciones sobre las cuales debemos movernos en esta sociedad y así no pasar por desadaptados o simplemente locos. Por otra parte, podemos decir que aquella rigidez va muy de la mano con el miedo. Esto, en el lenguaje popular, está muy establecido. El miedo paraliza, dice el dicho. En esa línea, esto nos lleva a concebir al miedo como un elemento que se encuentra en la base tanto de toda nuestra cultura como en el mundo de los llamados locos. La locura es justamente este miedo a expresar cosas, ¿no? que permanece, es una verdad que queremos guardar dentro, entonces, y que no nos atrevemos a comunicar, sea por miedo a que nuestro padre nos mate, a que nuestra madre nos devore, son miedos muy arcaicos que pasan en la locura. Entonces todo el trabajo consiste en poder crear un poco de confianza y que el sujeto poco a poco empiece a abrirse. Entonces lo que hacemos nosotros es justamente poder ese deseo, en vez de reprimirlo, como hace la psiquiatría clásica, ¿no? Psiquiatría clásica, un tipo tiene una alucinación, entonces le vamos a dar medicamentos para que deje de alucinar. Pero la alucinación está la clave de la sanación. El sujeto alucina porque necesita crearse una realidad nueva. De alguna manera la verdad pulsa, ¿no? Y lo que pasa en los síntomas, en la enfermedad, es que es una verdad del sujeto. Cuando hay una persona se enferma de algo, es justamente porque es una verdad que pulsa como un volcán por surgir y la falsedad del sujeto no la ha dejado surgir. No sabemos enfrentarnos a nuestras propias verdades. Entonces tenemos miedo de hablarle a alguien, tenemos miedo de decir algo, tenemos miedo de expresar nuestras cosas y vivimos en una cultura del miedo. A los niños no les dejan decir lo que quieren, a los locos que se salen de la realidad hay que encerrarlos. Es como si tuviéramos miedo a la libertad. ¿Y qué pasaría si nos abriéramos a lo desconocido y nos asomáramos a mirar con más curiosidad que miedo? De alguna manera, esto es lo que ha pasado con las enfermedades mentales a partir del siglo pasado, cuando recién al llamado loco se le comienza a ver en su dimensión humana y no solamente como una escoria de la sociedad o un producto desechable que hay que mantener marginado. Sin embargo, aunque esta dimensión humana del paciente exista hoy como concepto, no necesariamente es así en la práctica. Yo no estoy por un psiquiátrico cerrado, de estricto delantal blanco, por una medicina, como todavía ocurre en Chile y en muchos países latinoamericanos, vertical, que aquí está el médico, debajo está la enfermera, después estamos los otros profesionales, después está el técnico paramédico, después está el auxiliar que limpia el suelo y bota las chatas, y el último de la cadena es el paciente. Y ese paciente, nuestro concepto occidental de paciente, está horizontal. Y se hacen cosas sobre él. Y se le dan remedios que él no sabe cómo se llaman ni para qué son. Y se le entra y se le hace aseo y se le afeita sus partes íntimas sin ni siquiera preguntarle. En el Hospital Psiquiátrico de Chile se han desarrollado espacios que han inclinado significativamente la balanza hacia un trato totalmente distinto con el paciente, en donde se procura el desarrollo del potencial de la persona y en donde los pacientes entablan una relación más horizontal con sus terapeutas, una cuestión que, según cada vez más psiquiatras y psicólogos, es un elemento base de un verdadero tratamiento. Partamos de la base que no puede existir una psicoterapia sin que tú vivencies tu vida como un ser humano frente a otro ser humano. El real cambio se produce cuando yo soy capaz de sentir con el otro,
poniéndome en el lugar del otro. No significa que yo me transforme en el otro y que empiece a llorar junto con la persona que está llorando al frente mío, pero que yo lo valido como ser humano, que de partida yo no lo trato como si fuera un ser humano, pero la verdad encuentro que es un idiota. No, yo de verdad siento que es un ser humano que me puede en algún momento de la experiencia psicoterapéutica despertar cosas a mí y producirme un cambio también a mí. No es que yo quedo incólume después de haber conocido a una persona y haber participado en su proceso de crecimiento. Es parte de mi vida también. Yo le doy toda mi atención al otro, le doy toda mi energía al otro, pero el otro también me deja una huella. Si esa huella no sucede, mi trabajo es un trabajo mecánico que está produciéndose a un nivel tan torpe que finalmente mi trabajo va a ser malo. Yo he participado en muchos lugares distintos, en Francia, en España, en Chile. Hay tipos de discusiones psiquiátricas que no hablan ni siquiera de la persona. Entonces, a ver, sujeto Juan Mena. Juan Mena tiene tantas alucinaciones y está tomando tantos gramos. Entonces ya, aumentale los gramos y si no baja las alucinaciones, electrochoc. ¡Pum! Segundo. No hay ningún interés en el sujeto. Yo tenía un consultante en París que llegó, que había estado hospitalizado 4 o 5 veces en psiquiatría, que escuchaba voces. Y me llega y dice, sí, el problema mío es que yo estoy hospitalizado, tomo tantos medicamentos, pero sigo escuchando voces. Entonces yo le digo, bueno, ¿y qué le dicen las voces? Y eso ya fue la primera sorpresa para él. Me dice, es la primera vez después de no sé cuántos años que alguien me pregunta qué es lo que me dicen las voces. Porque en el síntoma está justamente la estructura formal de la curación. Veíamos antes en la esquizofrenia que jugaba un papel muy importante el hecho de que el paciente o posible paciente describiera escuchar voces o tuviera alucinaciones. Hoy este diagnóstico no es así de simple, ni tampoco el concepto de realidad. ¿Cómo saber si son los llamados cuerdos, aquellos que no pueden ver ni oír todo el mundo que existe para los llamados psicóticos? Este mismo caso que te contaba yo, este tipo que escuchaba voces, y en un momento, bueno, años trabajando con esta persona, en un momento yo le digo, bueno, porque él me dejó hablar de las voces, ¿no? Porque lo transformamos, esas voces que él escuchaba, a mí me hacía pensar a Beckett, entonces en un momento le dije, ¿usted no le gusta el teatro? Y me dijo, sí, mi sueño es escribir teatro. Entonces dije, bueno, estas voces que usted escucha, póngalas como personajes y escriba teatro. Y con los años, en un momento dejó de hablarme las voces, entonces yo le dije, bueno, ¿y las voces qué pasó? Me dice, no, antes escuchaba voces, ahora tengo fuentes de inspiración, me decía. Y en un momento yo le dije, bueno, usted ya no está en psicosis. Se dice que una persona que está viendo una alucinación, por ejemplo, se dice que no hay forma de saber si la está viendo o no la está viendo. Se han medido asuntos en el nervio óptico en el cual sí hay estimulación. O sea, algo está pasándole. Algo está viendo. Yo no sé si el estímulo viene de adentro hacia el nervio óptico o si efectivamente él está viendo una realidad que yo no soy capaz de ver y que yo no soy capaz de percibir. O sea, la realidad como concepto yo te la voy a poner en duda. Entonces, ¿quién soy yo para decir que una persona está viendo o no viendo la realidad? Lo que yo me tengo que atener es a cuánto mal le está haciendo esa realidad a esa persona, cuánto mal le está haciendo a su entorno. Pero yo debo respetar lo que esa persona percibe como una manera de comunicarse, como un intento de comunicarse de otra manera y poniendo en duda de si efectivamente está viendo algo que yo no soy capaz. Tengo el caso muy cercano de un niño de unos 8 meses de edad que en su cuna, en la noche, con luz apagada, se mataba de la risa, pero eran gritos. Y cuando se acercaban a preguntarle, pero oye, ¿qué estás viendo? ¿Por qué te ríes tanto? Él apuntaba al techo, que era blanco, que no había nada, y decía, con eche. Había algo que él veía y que lo hacía reír a gritos. Cuando el niño ya está más grande, el niño pierde esa capacidad. Yo creo que la realidad efectivamente tiene
muchos más matices. Y que nosotros, para efectos prácticos y psicoterapéuticos, decidimos que la realidad es mucho más pequeña. Y decidimos que aquí solamente hay dos sillones, y decidimos que esta es la hora de la tarde, y decidimos que así es la realidad. ¿Por qué? Porque así aprendimos a verlo. Porque así nos dijeron que era la realidad. Si nosotros viviéramos en un mundo más amplio, si nosotros estamos en un estado profundo de meditación, por ejemplo, nosotros abrimos los ojos, lo que vemos es distinto. Y sustancialmente distinto, no con pequeños matices. Entonces, si nosotros no nos hemos puesto de acuerdo con qué es lo que es la realidad, ¿con qué derecho yo juzgo la realidad del otro? La verdadera realidad ocurre cuando yo hago que mi mente pare la cháchara. Y yo soy capaz de percibir y abrir los ojos, el corazón, los sentidos, abrirme. Y abrirme a la duda. En ese sentido, podría entonces estar abierta la posibilidad para el ser humano de alzar un vuelo de grandes latitudes. La educación tradicional nos encuadra mucho. La luz roja, los bancos ordenados todos al mismo tiempo, el memorizar, el introducir conocimiento. Y la creatividad la tenemos todos en el hemisferio derecho y hay que desarrollarla y desbloquearla. Pareciera ser que los locos, justamente por este alejamiento del mundo, se desbloquearon de los convencionalismos. Surgen ellos, tanto en el teatro, en la poesía, en la pintura, como creatividades inusuales y nuevas. El problema general con la locura es que no hay lugares para desarrollar la creatividad de la locura. Un tipo que crea, que está creando objetos que los entrega al mundo, puede hacer las locuras más grandes, pero está creando cosas. Vicente Huidobro decía, si no cometiera una locura al día, me volvería loco. Aquí tenemos 17 actividades distintas en la unidad de rehabilitación del Instituto Horvitz. Y hay talleres artísticos. Y la experiencia artística fue particularmente buena. Esto empezó en el 96, porque a partir del taller de teatro, que fue muy exitoso, empezaron a llegar artistas. Los artistas rayan, se entusiasman, les fascina la locura. La vida es poesía. Y yo creo que la manifestación de la poesía es una de las cosas más importantes en el ser humano. Yo no creo que la poesía sea prescindible. Por eso me duele tanto la muerte de Benedetti, que era mi poeta favorito. De hecho, de verdad me ha dolido. Creo que no es que en la locura haya poesía. Yo creo que en la vida hay poesía y hay algunas personas que dentro de su patología se topan con el camino de la poesía en la locura y bien, y otros no. Y otros se toman con el camino del asesinato en la locura. Algunas personas que sí son capaces de transitar por el mundo de la locura y volver, han creado unas poesías maravillosas, pero otros se han quedado al otro lado. Cuando nosotros iniciamos la experiencia de teatro en el año 96, teníamos en teatro personas bien psicóticas, o sea que estaban delirando todos los días. Se pasaba la primera actriz, que ahora está muy bien, ella deliraba con alguien que la perseguía y se enojaba y peleaba en voz alta con él y caminaba por los pasillos gritando y reclamaba y lloraba. Y entraba a teatro y el delirio desaparecía. Y ella se ponía a actuar, a hacer lo que había que hacer en teatro y el delirio, yo lo vi, lo toqué, lo palpé y ella era paciente mía. Entonces el delirio desaparecía, esto era en el año 97 por ahí. Salía de teatro, entraba a su unidad, que era aquí al fondo, y empezaba a gritar de nuevo. O sea, era, comillas, mágico. Yo trabajo mucho con gente que tiene trastornos psicóticos porque para mí eso es muy valioso de alguna manera, que alguien sea diferente. Entonces lo escucho de otra manera. Y mi trabajo consiste simplemente en lograr que se cree un puente entre su encierro y la realidad. El neurótico es alguien que reprime sus deseos, ¿ah? Para adaptarse a la realidad. El psicótico es alguien que se queda en su deseo, pero rechaza la realidad. Y el artista, el poeta, es alguien que, como el psicótico, vive su deseo, pero crea un nuevo puente a la realidad. Rechazamos más que la realidad, que haya una realidad, o que haya una normalidad, o que haya que rechazamos la represión del deseo, ¿no? Más que estamos tratando de crear cosas nuevas. El mundo podría ser infinitamente bello si... Yo creo que los poetas están llamados a transformar la naturaleza, ¿no? Son como los lectores del universo.
de alguna manera. Y cada uno de nosotros es un poeta que está leyendo el universo. Y nuestra pequeñita parcela podemos crear en momentos fecundos para que el mundo brille. ¿Pero qué ha pasado? Por adaptarnos a la realidad hemos creado las armas, hemos creado las guerras económicas, la miseria. ¿Cómo puede ser un mundo que viva lleno de armas nucleares? Si sabemos que las armas nucleares destruyen el mundo. O sea, y eso son la gente que está en la realidad. Esos son los gobernantes, los militares, la iglesia. Son gente que está en la realidad, supuesta. Y esos son los que controlan el mundo y esos son los que hacen que el mundo esté enfermo. Los esquizofrénicos no son delincuentes y asesinos. Una persona con esquizofrenia puede matar a alguien, comillas, en defensa propia, porque en su delirio paranoide se está defendiendo para que no lo maten a él. Eso es un porcentaje menor, menor, menor. Lo que pasa es que los casos son muy bullados. Es de verdad mucho más peligroso el psicópata, que está aumentando, los psicópatas de cuello y corbata, eso también es un fenómeno de la sociedad, está aumentando esto de la competitividad, el fin justifica los medios, la competencia desleal. Eso es mucho más peligroso que alguien que está enfermo, que no mataría ni una mosca si no estuviera delirando en ese momento. Desde cierto punto de vista, cuando apreciamos la sociedad y cómo se dan las relaciones humanas en ella, podríamos llegar a sorprendernos de que no existan más psicópatas en el mundo, más niños padeciendo esquizofrenia o más sujetos marginados, desesperanzados. Por el contrario, podemos constatar una fuerza motriz de un tremendo poder en el ser humano, un deseo interno que, pese a todas las vicisitudes, avanza o quiere avanzar hacia metas aún más altas, como si un fondo luminoso o una suerte de fe luchara por mantenerse viva. Y mientras esta confianza en la magia de la vida persista en algún rincón de nuestra mente o nuestro corazón, la vida siempre tendrá la posibilidad de abrirse paso a través de una depresión, una angustia vital o un estado de locura declarada. Hay cosas y situaciones y eventos, historias y momentos que pueden ser mágicos, en el sentido de que nos abren a una cosa extraordinaria, trascendente, misteriosa, que se puede llamar Dios, infinito, trascendencia, ser, sentido de la humanidad. Pero las cosas no ocurren por el acto de una varita mágica, de un hada de cuento. Eso es muy importante. Entonces, yo pienso que todo es todo. Todo el amor, todo el apoyo neurobiológico, toda la creatividad, toda la posibilidad. Si yo no creyera en eso, me dedico a hacer pan amasado desde mañana. Por supuesto, o sea, eso es parte de lo que es la vida. Si yo creyera que las cosas son inmutables, ¿para qué trabajo en terapia con alguien? Podemos ir y volver. Alguien puede estar de repente en un momento de su vida por una vivencia dolorosa, en contacto con algo que puede ser sublime o espantoso y tener una experiencia que es absolutamente fuera de lo que se llamaría lo normal y vivenciar otras cosas y luego volver, y obviamente volver con una huella, con marcado. Y ahí viene el trabajo de la poesía, porque la poesía es justamente crear una nueva realidad. El poeta tiene la misión de ir más allá de la realidad y crear una realidad nueva en torno al deseo. Entonces, ¿cómo transformarnos en poetas de nuestros propios deseos? ¿Por dónde va nuestro ser? Y facilitemos la aparición de ese ser. Aunque sea como una flor que brilla en un momento, pero que brille bien, ¿no? Que se exprese, que muestre lo que es, muestre su singularidad. Y eso, de alguna manera, hace que las enfermedades se transformen en objetos poéticos.